Hay esperanza en Cristo. En el pasaje de las Sagradas Escrituras encontramos una historia interesante que se encuentra en Génesis capítulo 21, versículos del 14 al 21. En este pasaje podemos leer cómo una mujer llamada Agar, junto con su hijo, se encontraban en el desierto a punto de morir de sed. Agar no veía la salida a esa terrible y triste situación y entonces se sentó a esperar lo peor, la muerte de su hijo. Agar había perdido la esperanza, se le había acabado el agua y las ganas de seguir buscando más. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Génesis 21:16. Quizás hoy te encuentras en una situación similar a esta en algún área de tu vida. Una injusticia, un sufrimiento, y pareciera que Dios no te escucha y que ya no hay esperanzas. Sientes que a nadie le interesa tu situación, que nadie vendrá en tu ayuda y que las cosas no cambiarán y no tienes ganas de continuar. Agar había perdido la esperanza, pero Dios miró su sufrimiento, no ignoró su dolor y vino a salvarnos. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Génesis 21:17. Mi hermano o hermana en Cristo, no temas, porque Dios ya oyó tu oración y pronto te mostrará que hay una fuente de agua cerca. No renuncies, Dios está en camino y cuando Él llega, revierte cualquier situación y hace de un imposible un milagro que contarás por generaciones. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Isaías 56:1. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. Hebreos 11:6. Gracias por escuchar este mensaje. Espero te haya bendecido. Patricia Castlen.